Comenzamos a ver ya algo más de gente, es un poco un pequeño termómetro de lo que se está viendo ya para la temporada. No tengo cifras todavía definitivas de la ocupación real, todavía no tenemos estadísticas, pero sí se vio una calle Mitre ya con turistas circulando, los aviones más completos, los buses también más completos, así que bueno, esto nos lleva un poco de tranquilidad porque es de alguna manera los resultados de las campañas que se están haciendo, transmitiendo de que Bariloche está con total normalidad, ¿no? Que es un poco la primer preocupación que teníamos, llevarle a la gente en términos de comunicación de que Bariloche no tiene cenizas, de que Bariloche está operativo, de que Bariloche está ok, ¿no? Como dice la campaña. Justamente debe ser también reflejo de esta gran campaña que se está haciendo a nivel nacional e internacional. Sí, estamos en todas las redes sociales, ya comenzamos también a partir de la semana próxima en vía pública en Buenos Aires, vamos a estar en 70 lunetas en colectivos de la ciudad, vamos a estar también en las principales revistas, estoy hablando de Caras, de Gente, de la revista Volar, que está en Aerolíneas Argentinas, en los aviones. Bueno, una campaña bastante intensa con un doble sentido. Bariloche está ok, tiene que ver con transmitir, como te decía, la normalidad, de que Bariloche está operativa, de que no tiene cenizas, de que no pasó absolutamente nada, y por otro lado decir también que Bariloche está ok esperando la temporada, ¿no? Con un cerro ya preparado, con una ciudad y hotelería en orden como para recibir a los turistas. Así que una frase que engloba, digamos, en ambos términos la comunicación. También estuviste por Perú. Sí, acabo de llegar de Perú, de una feria, la más importante, te diría, del Perú, CIT, que es el Salón Internacional de Turismo, donde fuimos con una estructura de prensa diferente, con una nueva empresa de comunicación que nos generó notas a lo largo de los 3 días, donde hicimos mucho material gráfico, con medios gráficos especializados y otros masivos, revistas, estuve en un canal de televisión, estuve en una radio de las más importantes de Lima, así que bien, la campaña creo que fue muy bien, muy buena. Bariloche es una marca muy impuesta en Perú, que viene creciendo. Aerolíneas vendió el destino Bariloche en el 2014 exactamente el doble de lo que había sido el 2013, así que bueno, es un mercado que hay que seguir trabajándolo y apuntalándolo en promoción. ¿Es un público meramente nuevo para nuestra ciudad? No, un público que va creciendo, no es nuevo porque ya venía, pero sí es todos los mercados de Latinoamérica nos interesan muchísimo. No estar solo centralizados y enfocados al mercado de Brasil, porque sucede como sucede este año, que ellos están teniendo algunas devaluaciones y están un poco más reticentes a viajar. Entonces depender no solamente de ellos, sino también trabajar al resto de los países, como varias veces nombramos ya Paraguay, a Bolivia, seguir trabajando sobre Uruguay, sobre Chile, que son países que continúan creciendo. Y bueno, Perú es uno de esos casos. Estuvimos a la par también charlando con operadores, estuvimos hablando con el principal operador de venta de Perú para tratar de que pongan el producto Bariloche dentro de los programas. Así que bueno, sumando, digamos, más cosas y acompañando a los brazos comerciales en cada uno de los países también. Si todo sigue así de forma positiva, ¿cuál sería la fecha de apertura oficial de la temporada? Bueno, ya el Cerro lo dijo, estamos hablando del 18 de junio, ¿no? 18-19 de junio es la información que tenemos y si por supuesto nos acompaña la nieve, que ya por lo menos bajó la temperatura, hemos tenido las primeras nevadas, así que entendemos que va a ser una buena temporada y lo que estamos transmitiendo también a todos los mercados es las renovaciones que este año plantea el Cerro, con pistas más anchas, con un parque nuevo de nieve en la base, que son un poco las primeras preguntas que te hacen cuando estás viajando.